expresar unos criterios básicos con respecto, desde nuestra óptica, desde nuestra visión, sobre el referendo que tuvo lugar este pasado domingo en Grecia, en un momento de particular importancia, no solamente para el pueblo griego, sino para los pueblos de Europa y todos los pueblos que están luchando en todo el mundo en contra de los intentos de expoliación, los intentos de dominación de los grandes poderes del capital a nivel internacional. Es efectivamente un triunfo que tiene diversas lecturas y que tiene diversas ópticas. En nuestro criterio, en criterio del Partido Comunista de Venezuela, entre los aspectos positivos que tiene ese triunfo del no en ese referendo de Grecia, está que permitió una movilización de debate político, de debate con respecto a diferentes modelos de desarrollo que están en debate, que están en discusión, y todo ese proceso permite una politización, aumentar en los niveles de politización del pueblo. Indudablemente, esa posición expresada por el pueblo, en nuestro criterio, refleja una posición contraria a todo lo que signifiquen los acuerdos de entrega de soberanía y de derechos sociales, económicos del pueblo griego. Ahora, el gobierno de Grecia está en la responsabilidad de ser consecuente con ese mensaje que le expresó el pueblo griego. Hoy hay una situación en la cual el gobierno griego no puede, en nuestro criterio, seguir un proceso de mera negociación con la llamada Troika, con la Comisión Europea, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional, porque esa dinámica que se ha llevado hasta ahora pasa por la negociación de qué tanto va a sufrir el pueblo de Grecia. Esos son los términos en los cuales hasta el día de hoy se ha venido negociando. Y tiene que haber una posición firme, realmente patriótica y realmente popular por parte del gobierno de Grecia. En nuestro criterio, esa es una lectura del mensaje que ha dado el pueblo griego a su gobierno, que hasta el día de hoy no, en nuestro criterio, no ha sido realmente consecuente con ese planteamiento, con ese llamado. Por ende, nosotros no nos hacemos mayores expectativas con respecto a las posibilidades hoy que tienen esa respuesta, pero sí le vemos una visión estratégica que puede servir para los procesos de acumulación, de movilización y de concientización de los pueblos de Europa, porque están sometidos a un proceso creciente de agresiones, no solamente por parte de estas instancias multilaterales, sino por parte de sus propios gobiernos.